Sí, la verdad que tenemos mucha actividad, tanto adentro como también estamos saliendo a distintos barrios. La idea es que, bueno, que la gente sepa que estamos acá las 24 horas, ¿sí? Para todo tipo de urgencias. Y bueno, también estamos yendo a los colegios, ¿sí? A los colegios los días jueves, y ahora vamos a ampliar a un segundo turno también los jueves a la tarde. Javier, han estado la última semana en los barrios, ¿no? ¿Qué tipo de patologías han encontrado? ¿Qué tipo de revisaciones han hecho a través de los profesionales que atienden aquí? Bueno, hemos estado en el barrio de Vucetich, ahora con con la parte de vacunación y la parte de oftalmología. Bueno, hemos encontrado también muchísimas extracciones. La verdad que es bastante preocupante, la gente grande como la gente chica. Así que bueno, todo lo que hemos estado todos estos días, que tuvimos casi aproximadamente una semana, estamos derivando toda la parte del hospital odontológico. Llama la atención, vos estás marcando extracciones al por mayor, ¿no? La falta de cuidado, la falta de atención es lo primordial, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo ya lo venía notando ya desde que estoy acá, desde enero. La verdad que es bastante preocupante, ¿sí? Estamos yendo a los colegios a ver si de esta manera podemos cambiar un poco, ir enseñándoles también a los docentes, también el tema del cepillado y la falta de higiene que tienen, ¿no? Hay muy poco cepillado y bueno, la gente no viene porque no saben dónde, a veces no saben dónde está el hospital odontológico. La verdad que me preocupa mucho, y la idea es que lleguemos a todos los colegios. Creo que alrededor de 60 vamos a llegar a casi todo, de acá a fin de año quiero llegar a los 60 colegios para ver si podemos de esa manera empezar a revertir. Bueno, esa es la única forma, a ver si de esa manera, junto con los padres, hacer reuniones con los padres, a ver si tomamos un poquito de conciencia, porque una extracción es un tema bastante delicado. Hablas de extracción y puntualmente en los chicos, quizás en los grandes, bueno, no es factible tampoco, ¿no? Que se produzca esto, no es necesario a veces con la atención previa, la prevención, pero en los chicos es realmente preocupante. Sí, no, es preocupante porque ya ellos vemos piezas que ya son permanentes, que es para toda la vida, y ya las pierden. Esas piezas no se recuperan más. Y la verdad que a mí me duele porque no hay forma de que los padres tomen conciencia de esto, ¿sí? La idea es que vengan al hospital, nosotros los observamos, los vemos, los ayudamos en lo que necesiten. Siempre estamos a disposición. Dentro del hospital están haciendo una campaña importantísima que es el tema de implantes, de ortodoncia a muy bajo costo, cosa que realmente es importante para la gente que necesita, ¿no? Sí, estamos con implante a bajo costo y ortodoncia también a muy bajo costo. La verdad que bueno, hay gente que no se lo puede hacer en particular. Entonces, bueno, viene al hospital con todos los materiales de primera línea. Así que bueno, no, bien, estamos a través del Facebook. Y bueno, la verdad que tenemos un éxito bárbaro. Viene muchísima gente de acá, de José C. Paz, y también muchísima gente de afuera. Hemos tenido casos de Campana, Marcos Paz, Moreno, de todo, la verdad, de toda la provincia de Pilar, un montonazo. Así que bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Pero también desbordados, vemos una gran cantidad de gente que es diaria, ¿no? La que vemos, por ejemplo, aquí en sala de espera, ¿es habitual esto? Bueno, yo la verdad que, bueno, del año pasado a este año, yo la verdad que vi bastante un cambio. Entran entre 500 y 600, a veces hemos estado ahora en vacaciones de invierno, entre 800 y 900 personas por día. Así que la verdad que somos, bueno, desbordados, la verdad que los profesionales, la verdad que me saco el sombrero porque no, hemos estado trabajando casi 12, 24 horas. Así que bueno, la verdad que me bastante contento en ese sentido. Hay hay reacondicionamientos del hospital, han hecho cosas, están haciendo cosas. Sí, estamos recondicionando el hospital, estamos recondicionando, por ejemplo, los baños, recondicionamos todos los baños, queremos recondicionar todos los consultorios. Hemos comprado luz halógenas también para hacer todos los tipos de arreglo. Así que bueno, de a poco vamos a ir haciendo todo tipo de modificaciones. ¿Qué cantidad de profesionales, por último, Javier, tiene actualmente el odontológico? Y el odontológico, estamos alrededor de 40 profesionales tenemos. Así que bueno, en distintos horarios, no vienen todos los días, pero bueno, vienen de capital. Tenemos excelentes cirujanos maxilofaciales. Contamos con tres cirujanos maxilofaciales de primera línea. Así que bueno, la verdad que muy contento por ese lado. La atención siempre son las 24 horas, en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada. Aquí siempre hay atención para la gente. Son las 24 horas, la consulta para la gente de José C. Paz es gratis y las extracciones son a 50 pesos. Eso es, para el extrapartidario tiene otro precio, que la consulta se cobra 90 pesos. Pero la consulta para la gente de José C. Paz es gratis.